Lightest music, lawless apparel, Wynwood Tribe, Arepas Café, Arepas Grill, Friends Market and Bistro, Macondo Coffee, Palletized, Orangutan Studio, M3 Studios, 10,000 Transformation Challenge, Beats Per Frame, Del Imperio Motors, True Grade, Musicasa, and Frolic present to you from Studio Paez 440 in Miami, El Jam with Wismer. Guys, tonight, welcome to El Jam. This is the house, this is the home. We're so happy to be here every Wednesday night for you guys. And this is special place, Paez 440, is where the magic happens. As every week we have Mr. Kevin on the keys, El Gringo. El Peluo Joseph is playing drums for you guys tonight. Mr. Rafael Querales on bass. Yeah, with this funky vibe. Thanks to Macondo Coffee for the coffee and for the food. Thank you guys. That coffee gives us so much energy. Mi gente de Frolic, are you guys already there? Estamos conectados en Frolic, but we also live on YouTube. También, nuestro equipo, our team, Beats Per Frame, is taking care of the pictures and the videos and Mar Photo Film. So, we're ready to start with a special guest of the night. He's playing saxophone tonight. All the way from Boston, Mr. PJ. PJ, show me what you got, Papa. Thank you.
nos pille. What about Rafa giving us a bass solo? PJ, papi, welcome to El Jam. Joseph, papi, Rafa, qué buen solo, papi. El gringo, it's like that, it's just with the accent, you know, el gringo. PJ, papa, you, yeah, oh, yeah, another real gringo. El gringo. Gringo number two, you're going to be tonight, okay? Right? From Boston, what are you doing in Miami, bro? Man, so I've been here like probably 15 years now. I got an internship at a recording studio as an engineer and producer, and I've just been here since then. So, okay, doing yeah. Good. And producer, can you explain to the people how is that? How is that being a producer, as a musical producer? Well, what I do anywhere from, you know, making a beat from scratch to also working with bands and just trying to bring out like the best in what they're doing, you know. When you study that, what do you learn? It's really interesting. Yeah, to know. It's really anywhere from like proper like recording techniques, how to place microphones, then into like how harmony works, how to, you know, pick the best instrumentation for certain songs and. The phone part like of that. It, right? Yeah, of the recording. Mm-hmm. That's cool. But you, besides the saxophone, what else do you play? Everything, yeah. But no, I mean a little guitar, a little keyboard, whatever I can fill in. So, as a producer, is normal to play like a lot of instruments? Yeah, it's helpful, definitely. Huh? You know, if you want to get an idea out quickly, and it's good to be able to hear what that would sound like. So, cool. Yeah, man. So you're going to play also guitar tonight with us? Sure. For the next song, do you think? Are you going to keep the saxophone for now? I'll probably keep the saxophone for okay. now. Okay. Maybe the next song. Okay. PJ is going to stay with us. Thank you guys for having me. Thank you. The whole night is going to be with us on stage. So I'm not going to say goodbye. I'm not going to he has a gift from Wingwood Tribe, but I'm not going to give it to him until the end. So you have to stay if you want to get that gift, okay? If you leave, you don't get in it. Guys, I want to talk. First, I want to say good evening to our friends, Paletais. They are always watching the show and doing the barbecue and stuff. Save some vegan barbecue for us. And say hi to the family.
And now I want to say hi to our friends at Friends Market and Bistro. They're always in Brico watching the show, so I'm pretty sure you guys are watching it at Friends right now. This is live. This is happening in this moment. And, you know, Friends, they have Venezuelan food. Venezuelan food, like Venezuelan, like our next guest. She's an amazing singer. She has, you know, we have played together when we were doing the open mics and stuff. And what is that? I feel like it's a missile coming. Okay, this noises that we have on stage. Okay, there is a noise. What? Okay, we wanna play for so you guys cannot hear that. Keep talking about our first guest. She's Michi Garcia, and I'm so happy to have her on this stage. Come on, Michi. Come and sing with us. Hi, how do you feel? The little bluebirds fly.
am Michi. Thank you, guys, for inviting me. I'm so happy to be here with you. We are so happy to have you here. I'm shaking. Oh, my God. How do you feel? Happy. This is such a magical place that you guys are doing every week. And I'm so honored to be part of it today with you. So thank you for sharing this little piece of magic with me and with everybody watching. No, thank you. Yeah, by the way, they say, bueno, hay gente, no hemos hablado mucho español hoy, pero hay gente diciendo, mira, es mi canción favorita, por ahí leí, bella, Dios te bendiga, hermosa, mi canción favorita, dice Glaviana Zamora. Ellos están viéndonos en este momento. Nelson Omaña, hay una cantidad de amigos viendo en este instante, tenemos 37 personas viendo en este momento el jam. Gracias por estar conectados, que disfruten. Están ahí conectados viéndote. Cuéntame, ¿qué estás haciendo? Me dijiste que no estabas haciendo full música en estos momentos. ¿Por qué? Porque necesitaba una inspiración como esta. Pero va a venir música, se viene música. Y con una experiencia tan bonita así, ¿cómo no seguir cantando, no? Por supuesto. Bueno, vamos a hacer esta versión nueva que ensayamos en el ¿cómo se dice? En el soundcheck de Shape of You. ¿Sabes que estaba viendo que canté esa canción contigo hace 3 años? ¿En serio? O sea que we're back to the root. Let's do it. A ver. Place to find the lovers of the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Put my hands up, put the man on the jukebox, and then we start a dance. Now I'm feeling like, girl, you know I want true love. True love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say, boy, let's not talk. Now follow my lead. Now follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet, you. Though my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. One day we'll let the story begin. We're going out with a first dance. You and me are thrifty, so you go by and I feel a play. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. So we get on a taxi, kiss in the backseat, Lily. Hey! Now I'm singing like, girl, you know I want your love. The love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Talk too much, grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, come on now. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Yeah, I'm in love. I'm in love with the shape of you. I'm in love with the shape of you.
shape of you. I'm in love with your body. I'm in love with the shape of you. I'm in love with the shape of you. I'm in love with the shape of you. I'm in love with your body. Michi García. Thank you. Thank you. Oh, wait. Where are you going? I'm staying. We have this special gift for you from Wynwood Tribe. This is a present for being, you know, to para recordar el jam y esta experiencia and this beautiful night. Qué bonito. Muchas gracias, Wynwood Tribe. Thank you very much. Wismer, everybody, you guys are awesome. Keep tuned. Ah, Michi. Bueno. Uf, qué energía, ¿no? What a beautiful energy, right? Right? How are you guys feeling? Okay, recuerden que me pueden decir cómo se sienten. Escríbanme acá. Estoy acá leyéndolos. Los estoy leyendo a todos. Dicen saludos de un venezolano en el sur de Chile. Un abrazo. Bella desde la casa de la abuela Nelva. Bueno, hay una cantidad de amigos conectados. Alexander Coombs, he says, PJ, es muy especial, es muy lindo tener este espacio donde, para ser honestos, es una excusa para reunirnos con nuestros amigos cada semana e improvisar y crear. Particularmente tengo el honor de compartir con mis artistas favoritos. Ahora voy a traer a otro venezolano que tenemos rato trabajando y haciendo música juntos y estuvo en La Voz y por eso no pudo venir antes al jam. Pero finalmente aquí está JF Jorge Franco en el escenario del jam. ¡Hey! Acá, papi. Este es mi hermano, ¿eh? Este es mi hermano mayor. Aunque no nos parecemos, nos dicen muy, muy seguido que nos parecemos. El corte, es por el corte. El corte, exacto. Uh-huh. Oye, mira, gracias. De verdad, yo estoy súper agradecido de estar aquí. Desde que estaba en La Voz, me vacilaba el jam y yo decía, ¡guau! Yo quiero estar allá, ya quiero... Estaba disfrutándome mi experiencia, pero al mismo tiempo ya quería que se acabara para poder compartir con todos estos panas que son increíbles. Y nada, esta canción que voy a cantar se llama Sentir. Es una canción que salió hace un año y que significa mucho para mí. Y es la primera vez que la voy a cantar live. Así que es un momento especial, es una primicia, pues. Dice algo más o menos así. Fue cuestión de poco tiempo. Quedé atrapado en un momento y fue el día en que yo te conocí. A tu lado no hay noción del tiempo, porque contigo siempre me divierto. Lo que trato de explicar es que me hace sentir como si en la luna mi mente está, como si el tiempo aprendió a volar, porque tú me haces viajar a un lugar lejos de aquí. Y no me preguntes por qué será, porque ni yo mismo sé qué me da cuando te tengo a mi lado. Tú me haces sentir, tú me haces sentir, tú me haces sentir. Dice, y solo me imagino al lado tuyo en cada escena. Le pedí amor a Dios y fuiste mi respuesta. A tu lado yo soy mejor, baby, déjame contarte. Es que andas todo el día en mi cabeza y cada minuto más te pienso. A tu lado yo soy mejor porque me haces sentir como si en la luna mi mente está, como si el tiempo aprendió a volar, porque tú me haces viajar a un lugar
lugar lejos de aquí. Y no me preguntes por qué será, porque ni yo mismo sé qué me da. Cuando te tengo a mi lado, tú me haces sentir, tú me haces sentir, y tú me haces sentir. Mi respuesta, a tu lado yo soy mejor, porque me haces sentir. Wow. Hermanito, ¿cuántos años son ya? ¿Dos, tres? Dos y medio. Yo creo dos y medio. Cuando comenzamos a trabajar, ¿cómo te? Dime. Yo puedo ver tu crecimiento y es algo que me hace sentir muy orgulloso. Pero ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes? Ese es un buen punto de comparación porque recordamos exactamente dónde estábamos. Claro. Hace 2 años y medio, sí. ¿No? Entonces, ¿cómo te sientes ahora en comparación? No, bueno, primeramente bendecido y agradecido, ¿no? Cuando uno ve atrás y ve todo el crecimiento y más que eso, ver todas las personas que se unen y que tú fuiste una desde el principio y se van sumando otras personas que cada vez te aportan ese granito, esa cosita que es lo que realmente te hace querer mejorar cada vez, querer crecer y es una inspiración. Y yo lo veo como que no es algo solamente que es para mí, porque al igual que cuando yo crezco, trato siempre como de ayudar a las personas que están alrededor mío y ser una fuente de inspiración para las personas que a lo mejor me siguen o a lo mejor les gusta mi música. Y nada, espero en algún momento llegar a ser eso, una pequeña inspiración para esa persona que trabajar y esforzarse todos los días por lo que uno ama vale la pena. Y en eso estamos. Así que gracias al club de fans, mi tía, mi mamá, mi abuela también está ahí. Eran 4, antes era mi tía, pero se salió. ¿Y por qué se salió? Bueno, no sé. Se cansó. Dijo, no, ya, la vaina no está prosperando. Mira, cuéntame una cosita, antes de hacer la canción, ¿qué le dirías a JF de hace 3 años? Al JF de 3 años. De hace tres años. ¿Qué le diría? El de hoy. Que no le tenga miedo al fracaso. Que no le tenga miedo a lo que van a decir las personas. Que no le tenga miedo a las opiniones. Sino que simplemente se enfoque en intentarlo, se enfoque en seguir mejorando, se enfoque en seguir probando cosas nuevas, porque eso se trata la vida, ¿no? De probar cosas nuevas y estar en constante crecimiento. Si uno no, yo escuché una vez a alguien que dijo que de los éxitos no se aprende, sino que se aprende de los fracasos. Entonces, eso es algo que siempre lo llevo en mente y ya como que le he perdido ese miedo a pasar pena, a fracasar y poco a poco vamos aprendiendo y creciendo todos los días. Bueno, aquí estamos. Vamos a hacer música, pues. Ahora vamos a subirle el beat, ¿no? ¿Cómo? Yeah. Sí. Vi que tú me volviste crazy. Como el cimo fue amazing. Es que como tú no hay otra igual. You're so high, you're so fine. Baby, que tu boca es so sexy. Y contigo quiero hacerlo daily. Como tú no hay otra igual. You're so fine. Hey. Otra vez, no quiero repetir lo que hicimos aquella vez. Cuando en mi cama se nos pasaba la Sara. Cuando aprovechábamos que estábamos a Sara. Hey. Y otra vez, quiero comerte a besos de la cabeza a los pies. Estoy loco por volverte a ver. Para hacerlo como aquella vez. Tú me volviste crazy. Y como lo hicimos fue amazing. Es que como tú no hay otro igual. You're so fine, you're so fine. Baby, que tu boca es so sexy. Y contigo quiero hacerlo daily.
otra. Y you're so fine. Say what? Agua. Okay. Talk to me, Kevin. Talk to me. Cuánto crecimiento, cuánta experiencia. Estábamos gozando todos. Yusef decía, bro, este tipo canta demasiado, para que lo sepas. Y no te vas a ir. Y a veces siento que esto se pasa muy rápido. Wow. Sí, es un regalo para ti, pero ya. Siento que se pasa muy rápido. No, primero el regalo y después me dice. No, mentira, mentira, mentira. Quiero que sepas que la gente de Winwood Tribe, Pedro, para ser más específico, él entra en tu cuenta de Instagram y de allí toma ideas para darte un regalo. Es un regalo personalizado. Wow. No sé qué tengas tú ahí, si tienes algunas cosas raras, pornografía, no sé qué. Mentira. I'm just kidding. Pero quiero que sepas que Winwood Wright envía este regalo. Es un recuerdo del jam. Te quedan las fotos de Daís, te quedan los videos que está haciendo Miguel, que está haciendo por ahí, las tomas que está haciendo Negriño y todo el equipo. Pero además te queda este recuerdo y este regalo de parte de Winwood Wright. Wow, papi, gracias. Te agradezco. Te quiero mucho, hermano. Nunca me habían hecho un regalo. En un show, en un show, en un show, en un show. Hermanito. Papi, gracias. De verdad, gracias a ti, a todos. Son unos maestros y los quiero. Nosotros te queremos a ti también. ¡Hey! ¡Que siga la fiesta! JF, miren, by the way, es importante recordar que todas las cuentas de Instagram de ellos están acá abajo en la descripción del video. Sus nombres, sus cuentas de Instagram. If you want to follow them, all the Instagram accounts are on the description, right? Well, guys. Qué bien se escucha, dice Alejandra Beltrán. ¿Qué marca de cuatro usas, Wismer? Dice Blanca. Es un cuatro, para los que no saben, es un cuatro venezolano, Cambur Pintón. Este cuatro es de Gustavo Gómez. Gracias a todos por estar allí. Voy a estar leyéndolos poquito a poco. Family present. Presente aquí la familia. La familia de JF está presente. Aquí están todos. El club de fans. Amigos,
Bueno, quiero mandar un saludo a la gente en Nueva York, allá en Astoria, Arepas Café y Arepas Grill, que también están al tanto. Gracias por apoyarnos. A mi hermano Alex Fernández y su Transformation Challenge. Manténgase ahí en contacto con Alex Fernández. Y todo el equipo, de verdad que nosotros queremos darles las gracias siempre a nuestros sponsors. Esto es gracias a ustedes. Ahora, desde Miami. No todo el mundo dice que es de Miami. But she's from Miami, from the 305. She's an amazing singer. She's a beautiful human being. By the way, todos los caballeros nos van a dar las gracias cuando suba a este escenario. You're welcome. Esta hermosa artista, yo tenía ganas de hacer música con ella hace bastante rato. Y hoy nos vamos a desquitar. Para todos ustedes, Moonjax, Jackie Méndez. Thank you. You don't have to tell me. Driving in the tides of the deep blue when you're
colors will fade into the light. I never knew that I would find someone to think about all the times I have in my mind. To take up the space that inside feels alive, feels alive, feels alive. Rafa, PJ, we're hanging out today, guys. We're hanging out. We're jamming. So happy to be here. Beautiful. Thank you for having me. No, thank you for being here and bringing all your light to this jam session, to this stage. Wow, what an experience. Absolutely. It was how I expected to be. You know? I was, but not when I knew you were coming to a jam. I'm talking about when I saw you on Instagram, when I saw you at Faina Hotel, where, you know, like, my God, I wanna do music with. I wanna jam with her. Yeah, I wanna jam with her. I wanted so to jam bad. With you too. Y bueno, nos vimos en Salao también, en la calle 8, when you guys would play there. Pero no jameamos ahí. No. I estaba con los Wizards. Because we were waiting for the right moment. For this moment. Right here. So thank you so much Bella, for having me. Gracias a ti. Cuéntame, ¿qué ha sido la cuarentena para. ¿Qué ha sido la cuarentena? Bueno, it's grounded me because I'm so used to like traveling and touring and stuff. So for me, it's like kind of reconnecting with Miami, with my family, and knowing where that's, you know, kind of fusing both of that together, you know, music and home, and knowing that I can still do it here at home. You know what I mean? So as long as you continue to keep creative and find new outlets and new ideas, so I'm happy. I was happy for the break almost. It came at a perfect time, you know. I wasn't expecting it, pero it was perfect. Sí, con todo el respeto. Bájalo un poquito. Es que quiero preguntarte un par de cosas, porque claro, con todo el respeto a quienes han sufrido más la cuarentena, fue buena para algunos de nosotros tomar el tiempo de chill, lay back and. Yeah. I like to call it a reset, pressing the reset button, you know, like. Seeing what else we can do and who else we can become, you know, finding new parts of ourselves. Mm-hmm. So it's been really great to discover that, other parts of myself. Claro, pero ahora, otra cosa que me da curiosidad, aparte de eso, es como venezolano, que tú, compositora, artista, con toda tu experiencia, perdón, y tus canciones, hoy quieras hacer una canción de Rawayana. Qué rico es. Bueno, los encontré en un Discover Weekly on my playlist, the Discover Weekly. Y es un remix el que estamos haciendo, no es el original, pero me encantó. And no sé, when, you know, you said pick two songs, so I picked an original and I wanted to do something very Wizmer. Thank you. That's why like that it just came to my head and I wanted to jam on it and see how it works out. So let's see what happens. Let's see. Pero sí, de Rawayana. Sádico. Sweet baby.
andar extrovertido. Oh, 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 loco dándola. Puse en riesgo su vida. Yeah, 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 loca dándola. Algo que tenía dentro, la misma sensación de cuando te dan muchos likes. Ajá. Oye, mi amor, soy todo tuyo en la vida real. Mi pulgar se fue al doble clic de forma natural. Algo con sentimiento. Ladies and gentlemen, one more time, Wismer, bueno. Kevin, Joseph, Rafa, PJ, you were awesome. No, give it up for Jackie Mendez. Thank you, guys. Hermosa. Thank you so much. Te vamos a hacer una casita aquí en el Jamba que te quede. Perfecto. Me quedo ahí, me duermo ahí en el piso, lo que sea. Y todos los miércoles te vienes para acá con nosotros. Okay, cool. Before you leave the stage, okay. Not the el Jam Paez 440 Studio, we have a gift for you from Wynwood Tribe. Thank you so much. Ellos hacen lo mismo. Yo no sé qué hay en tu Instagram porque hace rato no me meto allí. Okay.
depende de lo que tengas allí, no sé qué cosas raras pueda haber ahí. Ellos ellos entran en tu cuenta y hacen un obsequio para ti. Y lo que quería decir es que igual es un presente para que recuerdes esta hermosa noche, este hermoso momento que acabamos de vivir. I will always remember it. Thank you so much. I really appreciate it. Thank you. Thank you so much, ladies and gentlemen. 2020 ain't that bad on this stage. That's all I gotta say. Right? So blessed. Thank you so much, guys. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you so much. Woo! Thank you, Winwood Tribe, too. Jackie Mendez, ladies and gents. Thank you. Muchachos, nosotros tenemos que irnos. Miguel, estoy aquí contigo. ¿Dónde estamos, Rafa? Okay. Por andar de extrovertido. Saludos a nuestra familia de M3 Studios. Desde el Paez 440 Studios Productions, right? Paez 440 Productions. Nosotros, con PJ, Rafa, Joseph, el gringo, Kevin, y este servidor, le decimos, como dicen en mi pueblo, see you guys next week.